Bueno, buenas tardes. Es un orgullo y una gran emoción para mí hoy presentar este webinar con expertos cuyo título va a ser Medio Ambiente y Salud, diferentes realidades para un reto en común. Quiero contarles que estamos haciendo este webinar conjunto con la Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica y quiero comentar que realmente ha sido una idea que surgió de una conversación con el doctor Carlos Jiménez Ruiz, en donde pudimos ver que coincidíamos en la temática del año de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de la CEPA. Por lo tanto, les doy la bienvenida a este evento extraordinario que esperemos repita en el futuro de este trabajo conjunto de sociedades hermanas. Y quiero contar que tenemos hoy disertantes de excelente nivel. La doctora Isabel Urrutia, quien está a cargo del año de CEPAR en España, y la doctora Rosa Benítez y la doctora Gabriela Manonelis en nuestro país. Por lo tanto, bueno, doy la apertura de este webinar y le doy la palabra al doctor Carlos Jiménez Ruiz para que nos dé sus palabras de bienvenida también. Y le agradezco, por supuesto, a él que esté en el presente con nosotros. Muchas gracias, doctor Ciruci. Primero de todo, dar la bienvenida a todos los oyentes, sobre todo a aquellos que pertenecen a la zona a Argentina, y agradecerles mucho que estén conectados a este webinar. Agradecer al doctor Julián Ciruci pues, sus ganas de colaborar, sus ganas de cooperar. Porque cuando hablamos los dos de la posibilidad de realizar este webinar, la verdad es que ambos nos pusimos a trabajar para llevarla a cabo y es un placer ver que hemos sido capaces de concretarla y de que ahora la estemos iniciando. Muchas gracias, Julián, por toda tu ayuda para llevar a cabo esto. Es curioso que las dos sociedades, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y SEPAR, hayamos coincidido en dedicar este año pues al medio ambiente. Por un lado, ustedes le llaman medio es año por el medio ambiente y la salud ocupacional, y nosotros le llamamos año por la calidad del aire, cambio climático y salud. Es exactamente igual. Esto habla de la importancia que está teniendo el asunto del cambio climático y la calidad del aire, y que esto es algo que nos afecta de lleno a las sociedades científicas que nos dedicamos a la salud pulmonar, a la salud respiratoria. Por eso me encanta que de un lado y de otro del Atlántico nos unamos para hacer este webinar y para explicar qué es lo que cada una de las sociedades, cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que cada una de nuestras sociedades está llevando a cabo en favor de la calidad del aire, en favor de el control y la prevención de la contaminación ambiental. Yo, ya sin más, agradecer también la presencia aquí de la doctora Rosa Benítez y de la doctora Gabriela Manonelles, que son las coordinadoras del año de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y por supuesto a la doctora Isabel Urrutia, que es la coordinadora del año SEPAR por la calidad del aire. Les agradezco mucho que estén aquí y que hayan colaborado tan intensamente en la organización y puesta en marcha de este webinario. Yo ya sin más les presento a ustedes a la doctora Isabel Urrutia Landa, que es la coordinadora Año SEPAR por la calidad del aire, cambio climático y salud. Ella es neumóloga que trabaja en el servicio de neumología del Hospital Galdácano en Bilbao y que es una experta en todo lo relacionado con la salud ocupacional. Es una experta en asma ocupacional y es una experta en todo lo relacionado con medio ambiente. Ella ha desarrollado un trabajo excepcional a lo largo de este año, poniendo en marcha un montón de actividades, que ahora ustedes van a tener ocasión de conocerlas, para promover, para incrementar la calidad del aire en España y para ayudar a la sensibilización de la población general y de los profesionales sanitarios en favor del control de la contaminación y del control del cambio climático.
Sin más, paso la palabra a la doctora Isabel Urrutia para que comente los aspectos relacionados con el año SEPAR por la calidad del aire. Adelante, Isabel, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues estoy encantada. Muchísimas gracias a nuestros colegas argentinos por brindarnos esta oportunidad de hacer esta webinar en común. Y también tengo que agradecer al doctor Jiménez, a Carlos, porque dice que hemos hecho muchas cosas, pero él ha sido un principal aliado, un aliado estupendo en todo lo que hemos hecho en el año SEPAR por la calidad del aire. En España, por situarnos un poco cómo estamos en cuanto a calidad del aire, tenemos una serie de diferencias entre las provincias, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay una mortalidad asociada a la contaminación y además de muertes prematuras, hospitalizaciones respiratorias que tienen que ver mucho con la contaminación. En este mapa de la península pues se pueden apreciar, ¿no?, las muertes atribuibles por la contaminación. En rojo serían aquellas provincias o regiones que tienen más mortalidad y coinciden con las dos principales ciudades españolas, con Madrid y Barcelona, donde existe mayor contaminación y mayor mortalidad. Y también hay una zona en el norte de España, que es la zona de Asturias, en la que ha habido mucha minería, mucha fábrica, mucha industria, que también entra dentro del grupo de regiones con mayor mortalidad y mayor contaminación. Tanto es así que, bueno, debemos agradecer que por lo menos nuestros políticos ya se toman en serio la calidad del aire en España, ¿no? Y han desarrollado durante varios años y el último, el año pasado, en la que publicaron el impacto sobre la salud de la calidad del aire y, como vemos, esta calidad del aire incide tanto a corto plazo, la exposición a corto plazo como a largo plazo, en la exacerbación y desarrollo de enfermedades respiratorias tan importantes que las vemos diariamente, que son el EPOC, el asma, el cáncer de pulmón. Interviene también en la disminución de la capacidad pulmonar, interviene en las infecciones respiratorias y en el desarrollo pulmonar deficiente. Bueno, pues parece que estamos de acuerdo que la contaminación influye de forma negativa en todas las enfermedades respiratorias y cuando nos planteamos, bueno, cuando la SEPAR se planteó este año y tuve el honor de poder coordinarlo, ha sido un año, yo estoy encantada porque hemos trabajado, pero hemos trabajado muy a gusto y con un tema pues que te da mucha satisfacción, ¿no? Y si nos preguntamos o me preguntan por qué un año SEPAR por la calidad del aire, pues yo creo que por responsabilidad, ¿no? Ya, como saben ustedes, durante muchos años hemos exprimido al planeta, ¿no? Y gracias a que nos hemos apropiado de todos sus recursos, pues tenemos esta época de bienestar y vivimos muy bien gracias a lo que hemos extraído del planeta. Pero desde hace 500 años, desde la Revolución Industrial, resulta que la humanidad está haciendo enfermar a este planeta, ¿no? Todas las barbaridades que hacemos los humanos al planeta han convertido al mismo en el primer enfermo respiratorio. Por lo tanto, pues los neumólogos tenemos alguna responsabilidad. Bueno, el objetivo del año ha sido dar a conocer a la sociedad la relevancia de las enfermedades de origen ambiental e incidir en su prevención, ¿no? Pensamos que la SEPAR como sociedad tendría que potenciar su liderazgo para ser referencia sobre las implicaciones de la contaminación y el cambio climático. Además de potenciar a los profesionales dedicados a la patología respiratoria de origen ocupacional y medioambiental y promover la actividad investigadora en este área. Bueno, comenzamos con la presentación del año SEPAR por la calidad del aire. Como saben ustedes, por desgracia todo este año nos ha pillado en plena pandemia con todas las limitaciones de poder juntarnos, pero bueno, hemos solventado pues todas estas todos estos inconvenientes y además hemos contado desde el principio con el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transportes. Han sido tres ministerios que han mostrado mucho interés y cada vez que hemos hecho alguna webinar, pues hemos contado siempre con su apreciación y con su colaboración. Una de las cosas importantes que también hicimos de inicio fue establecer una alianza con la European Public Health Alliance
Esta es una organización que está dirigida por grupos de pacientes y profesionales de salud cuyo objetivo es fortalecer la voz de la salud pública en Europa, ¿no? Crear una capacidad de salud pública para ofrecer soluciones equitativas a los desafíos de salud que tenemos, ¿no? Este grupo, que es la mayor ONG, por llamarlo de alguna manera, en cuestión de salud, pues nos ofreció su colaboración y además contamos con un dinero de becas para ayudarnos en el desarrollo de este año. Además, la relación ha sido satisfactoria y hemos establecido una alianza porque, aunque acabe el año SEPAR, para seguir colaborando con ellos. Las actividades generales, bueno, pues empezamos pensando que la SEPAR tenía que ayudar a aquellas ciudades que mostraran interés sobre la calidad del aire, ¿no? Y que estén destacadas en la lucha contra el cambio climático. Bueno, como no era de otra manera, lógicamente Bilbao, que es donde yo resido, pues Bilbao ha sido una ciudad gris, como la ven ustedes en la foto de adelante, una ciudad en la que teníamos fábricas dentro de la ciudad, lluviosa, gris, una ciudad preciosa, aunque fuera tan gris. Y ahora, con todas las mejoras que hemos conseguido, pues ahora se ha convertido en una ciudad que se está descubriendo. Se está descubriendo porque ha cambiado la cara totalmente, ¿no? Y los políticos de este ayuntamiento, bueno, pues nos han apoyado desde el principio. El ayuntamiento, su teniente alcalde, además ha promovido el establecer unos protocolos de tráfico que circulamos a 30 kilómetros por hora por la ciudad de Bilbao, que ha sido un cambio, bueno, impresionante, claro, con todas las controversias que ha sucedido con este cambio. Bueno, también hemos estado presentes en la RS. La RS nos invitó a una conferencia desarrollada con nuestros colegas portugueses en castellano para hablar sobre el problema de la contaminación en la península ibérica, España y Portugal. Hemos organizado diferentes webinares, está por ejemplo con la colaboración de la Asociación de Informadores de Salud, con la Asociación de Periodistas y con la European Public Health Alliance, como les he comentado anteriormente. Estos webinares son muy importantes porque es una divulgación hacia periodistas, expertos en salud, que luego a la vez se organiza una cadena de información que han tenido bastante éxito. Hemos asistido, como saben, parece que cada vez hay más evidencia de que la contaminación ambiental tiene que ver en el desarrollo de la gravedad en el COVID-19. Participamos en esta webinar, que estaba restringido solo a profesionales de la salud, y está generando muchísima investigación, ¿no? El impacto de la contaminación en la COVID-19. Nos invitaron también como participantes, otro apunte que yo creo que es interesante para la divulgación. Nosotros aquí en España tenemos 17 autonomías, como no sé si saben nuestra distribución política, y estas autonomías tienen sociedades científicas de neumología en relación a la comunidad autónoma. Y hay una buena colaboración entre todos los presidentes de estas sociedades autonómicas, ¿no? Entonces participamos en estas sociedades científicas para establecer un poco el papel de neumólogo en las estrategias del control medioambiental. Hemos desarrollado otras acciones desde la SEPAR por la calidad del aire, cambio climático y salud, que van en este sentido. También en sociedades como COSCE, es una agrupación de sociedades médicas en España, bueno, médicas y de otras ramas científicas, y este año pues nos invitaron con ellos en la webinar, en la jornada, es hablar sobre el impacto de la contaminación también en la salud respiratoria. Desarrollamos también otra webinar muy interesante con el doctor Antó y Gerardo Sánchez, que es un científico que se dedica, que trabaja en la Agencia Europea del Medio Ambiente, para poner, pues esto aquí sobre todo nos interesábamos sobre el papel de las sociedades y las instituciones en el control del cambio climático y
las causas de este cambio climático y también colaboraron con nosotros los pacientes respiratorios y el presidente de la federación pues nos habló de lo que suponía para ellos los problemas con el cambio climático. Luego, bueno, un pincelazo también que las jornadas de neumología pues se están interesando cada vez más en los temas, pues nos invitan para hablar de la calidad del aire y su impacto en la salud respiratoria. Durante este año pues hemos asistido a varias, como les dije también, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria pues nos invitó a hablar sobre la contaminación, cambio climático y asma, una jornada muy interesante. También hoy mismo, hace un rato, la Bienal Internacional de Neumología de Sevilla, pues también están interesados en una mesa sobre asma, pues cada vez la contaminación está en las mesas de asma, en las causas de asma, con lo cual, bueno, pues yo creo que ha contribuido también este año al despertar, ¿no?, de los profesionales que se dedican al asma a tener la contaminación muy en cuenta. Diversas charlas sobre la huella de carbono en diferentes foros. Este fue un foro un foro aquí en Bilbao, que abierto al público en general para explicar lo que suponía el cambio climático, la huella de carbono y salud respiratoria. Y bueno, todo eso son pincelazos de lo que hemos podido divulgar a nivel de profesionales de salud. Y otro apartado que a mí me ha gustado muchísimo son las aulas Respira, que yo les invito a que también, si no tienen, las tengan, posiblemente también ya contarán con ellas. Son aulas que están destinadas a dos tipos de grupos de edad, ¿no? En aulas de 12 años y en aulas de mayor edad, 17 o 18 años, y son aulas donde bueno, pues vamos el neumólogo. Además, tenemos aquí folletos que podemos facilitar a todos los neumólogos por mediación de la SEPAR. Podemos distribuir todos estos documentos gráficos, vídeos y ponencias, PowerPoint, para que el neumólogo que tenga ganas, que le guste, pues que acuda a estos centros escolares y pueda desarrollar, ¿no? En este caso, pues han sido difícil por la situación de la pandemia, pero alguna que hicimos con anterioridad, pues son muy satisfactorias. Otro apartado importante también, bueno, pues además de la aula Respira, es crear una web que tenga, aparte de los recursos para la aula Respira, que tengan actualidad e información sobre aspectos relacionados con la calidad del aire, el cambio climático, que además que tengan interés no solamente para nosotros como miembros de la sociedad, sino para ciudadanos y prensa, ¿no? Con la actualización semanal de la web, pues con textos e imágenes para aquellos que quieran quedar, ¿no? Hicimos un vídeo muy bonito, un vídeo educativo que está a disposición de todos aquellos profesionales que quieran pedírnoslo, sobre cómo afecta la contaminación a la salud respiratoria, dirigido a la prensa, a redes sociales y soportes online, infografías para divulgar por redes sociales y un librito divulgación para la opinión pública, para poder, pues bueno, todas aquellas personas, asociaciones de pacientes que nos pidan información, pues un libro sencillo preparado para personas que no están familiarizadas con la medicina. Estos son algunos ejemplos de las áreas, bueno, pues de los consejos, de los dibujos, de lo que pueden uno acceder en la página web, ¿no? Incluso recomendaciones, ¿no? De cómo, pues los mejores consejos para poder disminuir la contaminación y, sobre todo, evitarla en nuestros enfermos respiratorios. Luego hemos realizado también un curso sobre medio ambiente y salud respiratorio que está dirigido a alumnos de medicina, socios de SEPAR y médicos con interés en el tema. Es un curso online que está desarrollado con preguntas y respuestas, ¿no? Con PowerPoint, para que además sirva, no solamente sirva para aprender al que hace el curso, sino para que tenga un material para poder realizar pues ponencias con estas diapositivas que ofrecemos y todo el desarrollo en Word, para que pueda pues divulgar de alguna manera a compañeros de los hospitales o donde cada uno considere adecuado. También hemos llegado, bueno, pues en las áreas de SEPAR, de asma. Nosotros tenemos
un foro autonómico de asma, donde nos reunimos pues todos los dedicados al asma, y este año pues hemos realizado entre varios colegas de este foro de asma un consenso SEPAR sobre contaminación y asma, que ya lo hemos finalizado y que lo daremos a conocer y a publicar ya el próximo congreso de Sevilla. También realizamos, el doctor Cabrera realizó junto con la aprobación del doctor Jiménez y la mía, pues esta editorial sobre el cambio climático y la responsabilidad que tiene SEPAR en el cambio climático. Bueno, hemos realizado actividades generales de prensa, dando ruedas de prensa de los datos científicos sobre la calidad de aire. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, que tenemos que divulgar. Yo creo siempre, además, una divulgación seria, tranquila, a profesionales de la prensa, pero especializados en salud. Estos son algunos de los ejemplos. Bueno, luego hicimos también, esto fue ya no solo del año SEPAR, pero fue una campaña de promoción de la salud respiratoria que ha sido un éxito, y dentro de esta campaña de promoción, pues bueno, hubo un apartado también sobre la contaminación y el cambio climático, para poner en hincapié en estos. Hemos realizado también, para acabar, unos con la ayuda de empresas, una cosa de lo que nos hemos, bueno, o hemos pensado que puede ser interesante establecer alianzas con empresas, no solamente con laboratorios farmacológicos, ¿no?, sino con empresas que tengan intereses. Entonces, bueno, Philips nos ha proporcionado el espacio para realizar diferentes coloquios, diferentes webinares que luego se publicitan, se graban y se administran en forma de podcast. Hemos realizado tres, que son contaminación y salud respiratoria, contaminación y enfermedades obstructivas de la vía aérea, contaminación, infecciones y apnea obstructiva del sueño, y tenemos pendiente la última, que sería el colofón para finalizar. Nos queda por entregar, esto será a final de año, un premio periodístico sobre medio ambiente y salud, que estará dirigido a todos aquellos periodistas que ejercen su labor informativa en medios de comunicación, y premiaremos pues aquel trabajo que mejor haya contribuido a la labor divulgativa sobre los ámbitos que la SEPAR ha definido como estratégicos en este año. Y por último, hemos ofrecido dos becas destinadas a financiar estudios de investigación clínica y básica sobre patologías respiratorias, y ya están concedidas dos becas sobre contaminación, una contaminación y COVID, y la otra sobre contaminación y actividad física, que ya a dos investigadores de relieve que pondrán en marcha sus trabajos de investigación. Por último, daremos mañana 20 de octubre, un reconocimiento al director general de calidad y evaluación y ambiental y medio natural del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico, por la colaboración mantenida con SEPAR durante todo este año. Finalizaremos con el Congreso de Sevilla, perdón, se me ha colado, no es junio, es noviembre, está la diapositiva mal, es del 3 al 6 de noviembre del 2021, y se presentará y mostrará el resultado de las actividades realizadas, ofreciendo, bueno, pues la información científica actualizada, ¿no? Cerraremos allí nuestro año SEPAR. Y una de las cosas que, bueno, que siempre lo digo, porque parece que dice, bueno, es que la contaminación es muy difícil de disminuir. Bueno, pues algo que nos ha enseñado el confinamiento, por desgracia, por una parte, pero nos ha enseñado que si se disminuye el tráfico, bueno, aquí ha sido muy drástico, pero cae, o sea, disminuye drásticamente la contaminación. Con lo cual, es verdad que si disminuimos las fuentes de contaminación, mejora muchísimo la calidad del aire. Y por último, bueno, pues en España pensamos que la contaminación sigue siendo, es un problema grave para la salud, porque tenemos pues muchas hospitalizaciones, muchas urgencias hospitalarias, aumento de la gravedad de enfermedades infecciosas por este motivo, pero pensamos que un año SEPAR puede habernos servido para conocer mejor, ¿no?, la trascendencia de este problema, y ello pues puede desencadenar en unas políticas medioambientales más eficientes, basadas en una ética ambiental que creo que todos debemos adquirir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. Realmente fue excelente tu disertación. Estamos muy contentos. Hemos aprendido mucho de lo que han hecho ustedes. De hecho, nosotros hemos seguido muy de cerca este año SEPAR, y estamos totalmente de acuerdo que visibilizar esto
para los profesionales y para la comunidad es muy importante. Por lo tanto, te agradecemos mucho tu disertación y gracias. Admiramos mucho tu trabajo. Por lo tanto, es muy importante haberte escuchado. Ahora le vamos a pedir a una de nuestras coordinadoras, la doctora Gabriela Manonelles, coordinadora del año AMR Medio Ambiente y Salud Ocupacional, que nos va a dar su primera charla en la experiencia en la AMR, de esta experiencia nueva que hemos hecho y que hemos vivenciado desde un lugar diferente en nuestra asociación. Gabriela, por favor, en tu momento. Bueno, muchísimas gracias, Julián, y a través tuyo agradecer a la AMR que nos ha encomendado este hermoso desafío y felicitar a los colegas de CEPAR que han hecho un trabajo realmente brillante. Bueno, como creo que todos nosotros, a los que nos atrapa el ambiente, sabemos que en el último reporte de la OMS, 4.2 millones de muertes prematuras fueron a causa de la contaminación ambiental y que 91% de esas muertes ocurrieron en países de medianos y de bajos ingresos. 3 mil millones de personas han sido expuestas a la contaminación del aire interior. Y esto es una situación muy grave que inclusive en nuestro país aún persiste y persiste en gran escala. La contaminación ambiental indoor es muy importante porque afecta fundamentalmente a mujeres y a los niños, y a los niños en la primera infancia. Sabemos o entendemos que en nuestros países de bajos ingresos la energía doméstica se provee a partir de la combustión de biomasa y para cocinar y para calentar los hogares. Y esta es una situación muy seria que creo que debemos en nuestros países tratar de erradicar y de tener en cuenta. En Argentina existe la Ley General de Ambiente, que es la Ley 25.675, que fue sancionada en el año 2002, que tiene como objetivo desarrollar políticas sustentables para la preservación del medio ambiente y de la diversidad biológica. Esta, a su vez, se designó en el año 2003 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de esta ley. Nosotros sabemos que tenemos una diversidad muy importante, dada la extensión de nuestro país, y que además tenemos 24 provincias que lo componen, y que, como les decía, la diversidad geográfica y de variabilidad tanto climática como de flora y fauna es muy importante. Entonces, cada provincia tiene, al ser federal, cada provincia tiene su normativa, además de esta ley, y sus regulaciones en cuanto a la protección de la diversidad biológica de esa región, en cuanto a la normalización, por ejemplo, de glaciares, en cuanto al cuidado de los recursos naturales y a la explotación de los mismos. También, el año pasado, tuvimos la enorme alegría de que se sancionara una ley que se llama Ley Yolanda, que es una ley que está destinada a la formación integral en ambiente, sobre todo con un enfoque o con un énfasis en el cambio climático para todas las personas que se desempeñan en el ámbito de la función pública. Entendemos que si no nos formamos y si no aprendemos de lo que se trata, no podemos prevenirlo. Esta ley se realizó en homenaje, se le puso Yolanda, en realidad se nominalizó Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambientes de la República Argentina y de América Latina. Y nosotros, en la AMR, desde hace ya varios años, pensábamos desde la sección de patología ocupacional que no solo debíamos abordar la patología ocupacional, sino que también debíamos introducir en nuestra temática a la contaminación ambiental, al cambio climático y a la huella de carbono, porque entendemos que si no preservamos el ambiente, tampoco vamos a tener fuentes de trabajo ni vamos a tener que ocuparnos de muchas otras patologías. En el 2018 comenzamos incluyendo nuestros talleres y en la temática, nuestros talleres, jornadas y congresos, contaminación ambiental en grandes ciudades, contaminación ambiental en ganadería. Sabemos que los feedlots, además de producir dióxido de carbono, producen gas metano, lo cual es altamente tóxico y contribuye al efecto invernadero. También tratamos agricultura, nuestro país es un país agrícola-ganadero, entonces hemos involucrado a autoridades de las universidades para que nos hablen de los efectos de los plaguicidas sobre los trabajadores rurales y sobre las ciudades aledañas. Y también hemos articulado con el área de salvaguarda ambiental del Ministerio de Salud de la Nación
con quienes en una primera instancia nos dedicamos a trabajar sobre las repercusiones de los basurales, sobre todo de la quema de los residuos en los basurales y de los basurales a cielo abierto y que no existiese planta de tratamiento. En el 2020 nuestra sección cambia de nombre de patología ocupacional a patología medioambiental y tuvimos la grata sorpresa de que en el 2021 nos encomendaran este hermoso desafío de llevar a cabo el año del medio ambiente y la salud ocupacional. Este año lo hemos desarrollado en 4 objetivos, yo les voy a comentar sobre el primer objetivo y el resto se lo voy a dejar a mi coequiper, la doctora Rosita Benítez. Nosotros en el primer objetivo pensamos en esto, ¿no? En la educación, que era fundamental, y que introducir el tema en el resto de los colegas neumólogos y que a su vez esto sea abierto para toda la comunidad científica y la comunidad no científica, era muy importante para nosotros y así lo hicimos y lo logramos, con jornadas mensuales de aprendizaje y actualización con expertos nacionales e internacionales. Les voy a nombrar rápidamente algunos de los participantes, como la doctora Amalia Laborde, que es especialista en toxicología laboral y es docente de la maestría de Ingeniería Ambiental de Montevideo, Uruguay, que nos habló sobre todo de los tóxicos y los contaminantes del ambiente en la salud respiratoria. El doctor Peter Sly, que es un referente para nosotros, es especialista en contaminación ambiental y salud respiratoria de la OMS, que generosamente compartió todos sus trabajos de asma en niños de edad preescolar y escolar. También hemos contado con el doctor Paul Blanc, que nos habló de poco ocupacional y ambiental. El doctor Paul Blanc es profesor en la Cátedra de Medicina Ambiental y Ocupacional de la Universidad de California. Contamos también con la intervención del doctor Jaume Ferrer, que nos expuso cáncer de pulmón de origen ocupacional y ambiental. El doctor Jaume Ferrer, creo que es conocido por todos ustedes, es el director de neumonología del Hospital Valdebrón. Y luego también con nuestros hermanos y colegas chilenos, que a través del doctor Méndez Campos y todo su equipo, de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, nos hablaron sobre los aspectos legislativos sobre salud ocupacional y ambiental en Chile, porque siempre es bueno compartir nuestras experiencias y legislaciones, sobre todo en países que compartimos realidades tan afines. Y también nuestras jornadas, realizamos jornadas con expertos nacionales de las diferentes secciones de AMR, como les decía, nuestro país es un país federal y AMR también es federal, y tenemos colegas en diferentes secciones que abordan diferentes tópicos y que están, que se radican en todo el país. Hemos traído al tema cáncer ocupacional, intersticio y enfermedad ocupacional y ambiental, y bueno, diferentes temas. También, como les decía antes, hemos articulado con el área de salvaguarda ambiental del Ministerio de Salud de la Nación, con los que hemos desarrollado un curso virtual sobre sensibilización sobre la gestión ambiental y su relación con el sector de la salud. Este curso va a estar abierto no solo para la comunidad científica neumonológica, sino para todos los ministerios de salud para que lo puedan proveer al resto de la comunidad de salud. Y no quiero dejarlos y despedirme sin antes agradecerle a nuestros expertos, a nuestros maestros de la patología ocupacional, que fueron quienes nos dieron las herramientas para que podamos desarrollarnos en este ámbito. Muchísimas gracias. El tiempo corre, no nos queda mucho tiempo, pensemos que cada acción cuenta. Y los dejo con mi colega, la doctora Rosa Benítez, que es la coordinadora de la sección de ocupacional y ambiental de la AMR, que es médica en el Bolsón y que lucha intensamente con los incendios forestales de la Patagonia. Muchas gracias. Le vamos a dar entonces el pie a Rosa, cuando ella esté disponible. Quiero agradecerte la descripción que has hecho, Gabriela, de todo lo que se ha hecho este año, fundamentalmente con la participación de los invitados extranjeros. Rosa, ¿estás disponible en tu presentación? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación y agradecida y orgullosa por participar en la CEPAR en esta charla sobre cambio climático, salud respiratorio en nuestro año de la AMR, en el año de la salud medioambiental y ocupacional, cuyo eslogan es respirar aire puro para vivir mejor. Desde el año 2013 sabemos que la IARC, a través de su monografía 109, estableció con alto nivel de evidencia
que la contaminación ambiental es un cancerígeno para los seres humanos, demostrando cuáles son los elementos cancerígenos y cuáles son sus concentraciones. En Argentina, en ese momento, cuando la Organización Mundial de la Salud determinaba que la concentración del material particulado de 10 micras era de 20 micras por metro cúbico, ya casi tenía la Argentina en ese momento, hace aproximadamente 8 años, 40 micras por metro cúbico. ¿Qué hace el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Argentina ante los cambios climáticos que se producen en la Argentina, que estos son el aumento de la temperatura anual promedio en todo el país, la potencial crisis del agua, el retroceso de los glaciares, el estrés hídrico por el aumento de temperatura, la alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, el retroceso de caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata y el aumento del nivel del mar. Con respecto a esto, en el mismo año 2016 se eliminaron 364 millones de toneladas de dióxido de carbono, 4% determinados por los residuos, 53% de la producción de energía, 6% de los procesos industriales y uso de productos y 37% agricultura y ganadería. Sabemos que la energía fundamentalmente genera dióxido de carbono, que los procesos industriales dióxido de carbono, que la agricultura y la ganadería en orden de prevalencia metano, gas metano, óxido nítrico y dióxido de carbono. Y por último, los residuos generan mucho más gas metano. Con respecto a cuál es la contribución en la Argentina al cambio climático, y las metas son las aquí descritas, y la contribución es del 0,7% de participación en las emisiones globales de gases con efecto invernadero, 2,8% de las contribuciones presentadas y 0,6% del esfuerzo global necesario para alcanzar la meta de 2 grados. Con respecto a cuáles son los ejes de intervención, en realidad hay una bajada de línea de la OMS de ciertas estrategias que Argentina asumió: la captura de gases, la eficiencia energética, la economía circular y la energía renovable. Nosotros desde la AMR, que somos una organización sin fines de lucro destinada a la salud respiratoria, formada por profesionales de la salud, ¿qué podíamos hacer? Y respondiendo un poco a Víctor Hugo, que decía que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Intentamos dar una respuesta con la formación académica, con la participación comunitaria, con la realización de trabajos de investigación sobre la temática, con la colaboración intersectorial en la construcción de guías y consensos, todo ello para disminuir el impacto del cambio climático sobre el planeta. Entonces comenzamos desde nuestra sección en este año, que es nuestro año, de publicar un newsletter mensual, un periódico mensual, y uno de los ítems es Primero lo Nuestro, y publicamos ahí trabajos hechos que ya fueron publicados también en la revista de la AMR, pero acá enfatizando los vinculados con la contaminación del aire. El impacto de las cenizas volcánicas en la Patagonia sobre la salud respiratoria, el impacto sobre el incremento de asma y síntomas respiratorios en niños expuestos a la contaminación por una petroquímica en el sur argentino, el impacto de los síntomas respiratorios y oculares durante la zafra en los escolares de Tucumán, cuya práctica frecuente en esta provincia netamente azucarera es la quema, con la contaminación respectiva del aire. ¿Cuál es la intervención en cuanto al asma atópica y la contaminación ambiental en general y en particular en los niños? ¿Y cuál es la, para nombrar algunos de estos trabajos, la inhalación de humo de leña como causa relevante pero poco reconocida en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Recordemos que el 10% de la población argentina cocina y se calefacciona con biomasa, fundamentalmente leña.
Por otro lado, este es el eslogan de Educación Ambiental como herramienta de cambio social, del Día de la Educación Ambiental, y desde la MR venimos trabajando hace años con algunas temáticas como es el humo de tercera mano y la contaminación intrahogar y la con las personas más vulnerables, que son los niños y los ancianos. También venimos hablando hace mucho del asma y la contaminación del aire exterior. También pusimos en agenda lo que son los edificios contaminados y las casas contaminadas, enfermas, y cuál es la repercusión. También, después de la aparición de nuestro histórico trabajo, el EPOCAR, determinando la prevalencia de EPOC en la Argentina, se determinó que el 12% de los que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica nunca habían fumado, de los cuales más de la mitad tenían constatada exposición ocupacional a sustancias capaces de producir, elementos capaces de producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También, de nuevo, repetir lo de la monografía del IAR, y también formamos este año, pusimos en agenda el cáncer de origen ocupacional. Recordemos que somos la sección de ocupacionales de la BMR, y esto es algo que viene pasando en el mundo hace más de 13 años, en esta campaña para disminuir las muertes prevenibles por contaminación en el ámbito laboral. En cuanto a los proyectos comunitarios, podíamos hablar de la erradicación de los basureros a cielo abierto, que en la Argentina representan 5.000, dos por cada municipio, que tienen la característica de la contaminación de la tierra, el agua y el aire. La producción del lixiviado, que es en la mezcla entre la basura y el agua de lluvia, particularmente, produce la contaminación del agua y del suelo. Y por otro lado, el gas metano producido fundamentalmente en estas circunstancias es altamente inflamable y puede producir incendios en el área local. Mi co-equiper, co-coordinadora de la sección, la doctora Gabriela Manonelle, participó en Río Gallegos en la erradicación de por lo menos dos basurales a cielo abierto. Otro de los trabajos comunitarios realizados es el trabajo realizado con los bomberos voluntarios de la comarca andina, con la cual valoramos, mediante un trabajo de investigación, la contaminación de los trajes, la contaminación de ellos mismos con el estudio de derivados de hidrocarburos aromáticos en orina, y la contaminación del ambiente de trabajo, que era los cuarteles de bomberos. El resultado de ello terminó con una reestructuración de los edificios de bomberos, la mayor cantidad de trajes donados por el Estado a bomberos voluntarios, y por otro lado un cambio en la formación y educación del manejo de la contaminación al interior del edificio. Con respecto a la participación intersectorial, existen experiencias también en el sur argentino del impacto de la ordenanza de ambientes libres de tabaco sobre los docentes de Escuela de Madrid. Muy interesante este trabajo, con la disminución del consumo de la cesación tabáquica, el aumento de la cesación tabáquica y la disminución del consumo de tabaco en este grupo. Muy interesante, y se vio cómo la participación de profesionales de la AMR en la producción de esta ordenanza y luego en este trabajo contribuyeron a disminuir la contaminación del aire. Por otro lado, este otro trabajo que está en curso, y agradecemos nuestra humilde participación con la sección de tabacología de la AMR, con este proyecto en curso que va desde la recolección de las colillas, el transporte y la reutilización con la producción de ladrillos que serán utilizados en viviendas en barrios vulnerables, con lo cual se cierra el eje del el trabajo saludable y el trabajo estable también, y la erradicación de un elemento altamente contaminante, no biodegradable, como es la celulosa, el acetato de celulosa derivado del petróleo con el cual está hecho la colilla. Por último, no quiero terminar esta charla sin
Mencionar el informe de Naciones Unidas con respecto a género y cambio climático, cuyo primer ítem dice integrar las agendas de paz, cambio climático, igualdad de género y seguridad es primordial y que la perspectiva de género es esencial para abordar la crisis de cambio climático y seguridad y, por otro lado, la desigualdad de género le da ventaja al cambio climático. Y recordar una frase de un poeta argentino que dice que el futuro ya llegó y de esta niña que vino a interpelarlos diciendo: quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan detrás de la ciencia y luego quiero que actúen. Muchas gracias. Bueno, Rosa, excelente tu disertación, muy contento con tu desarrollo, también con Gabriela y no sé si Isabel está aún, pero sí está Carlos. Y sí, bueno, sí. Vamos a estar abiertos a las preguntas. Estoy, sí. Lo que no tengo es la... ¿Está Isabel por ahí? Yo tengo aquí. Sí, estoy aquí. Que no sabía compartir la cámara, sí. Bueno, oye, enhorabuena a las dos colegas que estáis haciendo un trabajo estupendo, ¿eh? Muy, muy buen trabajo. Y muy apasionante, además, porque hacéis más cosas, aparte todas esas asociaciones con... Muy bien. Muchas gracias. Tenemos. Nosotros creemos que esto que fue el inicio en la asociación de una visibilización de un tema que no era visto en forma abierta, Isabel, tú lo has dicho, ahora se habla de asma ocupacional. Hemos hablado este año de EPOC ocupacional. Uh-huh. También hemos podido hablar de cómo afecta el medio ambiente y se. Tiene relación con las enfermedades intersticiales. Uh-huh. Lo mismo que con el COVID-19. O sea, todo esto está relacionado. Las alergias que se han incrementado y potenciado también en función de la contaminación. Entonces, esto ha abierto una puerta, algo que recién se inicia en nuestra asociación y va a continuar. O sea, que esto ha potenciado, como dijeron Rosa y Gabriela, a la sección científica que las incluye. Y el desarrollo va a ser, como ellas mencionaron, un curso virtual y actividades permanentes. Uh-huh. Por eso quiero asociar, aquí están haciendo una pregunta que para Isabel quizás sea más fácil de responder, que es la importancia que tiene el monitoreo real de los distintos contaminantes ambientales, entre ellos el ozono, para uh-huh. poder determinar el grado de contaminación. Y cómo ves también, Isabel, los nuevos valores que fijó la OMS a partir del 21 de septiembre para los distintos contaminantes y los materiales particulados. Mira, el monitoreo de las partículas contaminantes, por lo menos nosotros en nuestro país, yo creo que tenemos un buen monitoreo de las partículas, sobre todo de material particulado 2,5 y 10, de NO2, de SO2 y de ozono. Son los contaminantes que en casi todas las ciudades monitoreamos diariamente. Y además es muy accesible, el ministerio ha hecho un visor, que lo iba a sacar, pero al final por tiempo no os he enseñado, pero cómo tenemos el mapa de España y es muy, muy fácil, te pones en la página web y pinchas la ciudad y te sale la calidad, el tiempo real de cómo está la contaminación en eso. Entonces, esto nos sirve, nuestro equipo ahora está investigando la correlación entre la exposición a largo plazo y las diferentes enfermedades respiratorias y gracias a ese monitoreo, pues los investigadores tenemos disposición de confrontar los valores medioambientales, los valores de los contaminantes con las agudizaciones e ingresos hospitalarios. Con lo cual, en nuestro país, yo creo que lo tenemos bastante bien para poder investigar. Y en cuanto a lo que me decías de la OMS, efectivamente, en los últimos valores de la OMS, que eran del 2015, había discrepancia entre la OMS y los valores europeos. Había dos valores diferentes, ¿no? Los europeos eran más permisibles que la OMS a la hora de establecer como alarma. Pero ahora la OMS ha bajado más el límite del... O sea, que eso quiere decir... Que vamos muy bien encaminados, ¿no? Porque ha bajado en todos, menos me parece que el ozono y el SO2, que creo que no los ha bajado, pero el resto ha bajado el límite. Con lo cual, pues bueno, pues eso tiene mucho que ver con lo que pensamos, ¿no? Que los contaminantes tienen muchísima implicación. Y además se ve en los estudios, es que no hay ningún valor que sea normal. Quiero decir, lo ideal sería no tener nada, ¿no? Ah. Y se ve además muy gráficamente
que ya no es que tengamos como, o sea, como correlación el límite normal, sino lo que estamos viendo es que cada vez que disminuye 10 microgramos o aumenta, se relaciona, pero se ve fenomenal, con el aumento de hospitalizaciones por enfermedades obstructivas y por infecciones. O sea que, pues en cuanto a que la OMS baje, muy bien. Y además eso significa que tiene más conciencia. Excelente. Se ha observado que, así como están los reportes del tiempo, de la temperatura, la humedad o la velocidad del viento, la calidad del aire también se informa en algunos lugares como una regla para que la gente conozca esto que estás diciendo, cuando se exponen o no a distintas situaciones ambientales que los pueden perjudicar. Esta pregunta, tengo una segunda, que es si es acertado y correcto considerar al tabaquismo como un contaminante de primer orden ambiental. Yo entiendo esto que sí, pero me gustaría escuchar la opinión de Gabriela o de Rosa. Bueno, yo creo y la evidencia lo dice, sobre todo los que nos gusta leer bastante sobre contaminación ambiental, que sí, está el tabaquismo, tiene contribución directa sobre la contaminación ambiental por las sustancias que se liberan al ambiente a través del tabaco. Entonces, no sé si alguien discrepa, pero tiene una relación directa con la contaminación ambiental, no solo con la contaminación ambiental indoor, sino en algunos sitios que es parcialmente de contaminación al aire libre. En este trabajo que mostraba, que lo hizo un colega nuestro, el doctor Schoenfer, Daniel, en la Patagonia, fue muy interesante porque la ordenanza que prohibía fumar en los lugares públicos no solo determinó la mejoría de la calidad de ambiente de esos lugares, sino estimuló a la cesación tabáquica en los lugares estatales, con lo cual se multiplicó la disminución de la contaminación, por supuesto. Por supuesto que vamos en ese camino. La lucha es desde muchos ámbitos, digamos. Sobre todo, claro, la contaminación indoor. Y la tercera pregunta que tengo, que estoy leyendo los que me llegaron por el chat, es en qué medida una enfermedad que se agrava por la contaminación ambiental puede ser considerada una enfermedad profesional, de acuerdo al lugar donde trabaja esta persona. Pues eso es un reto, porque ya nos cuesta a los que nos dedicamos a intentar que un profesional que esté expuesto a isocianatos, que sea panadero, que sea carpintero, que le reconozcan después de una vida laboral de exposición de 20 años a isocianato y casi con una prueba de provocación específica a isocianatos positiva, que le consideren enfermedad profesional por lo que supone del dinero para las mutuas. Con lo cual, creo que hasta llegar ahí, creo que nos queda mucho camino, porque ya en las enfermedades laborales tenemos mucho camino que desarrollar. Entonces, bueno, sí que, por ejemplo, ha habido gente de la calle, gente que ha trabajado, policías municipales o que trabajan en la calle, querer achacar, pero yo creo que aunque sepamos que estar en la calle, estar expuestos a contaminación al tráfico, les causa enfermedad, pero creo que será muy difícil demostrarlo objetivamente, ¿eh? aunque nosotros clínicamente le digamos a esa persona, pues efectivamente, señor, a usted le está ocasionando enfermedad la exposición que tiene, pero en la parte legal creo que nos queda mucho camino. El doctor... Nosotros tenemos la SRT, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que tiene una normativa y una regulación de lo que son las enfermedades profesionales en nuestro país, la inclusión, los requisitos que tienen que cumplir los trabajadores para poder ser nominalizados como enfermedad ocupacional. Y sin embargo, si es asma o si es EPOC, nos cuesta horrores poder demostrar, además que por ahí tampoco contamos con diferentes pruebas diagnósticas, como algunas pruebas de provocación específicas, no las tenemos, pero nos cuesta muchísimo poder demostrar que ese trabajador tiene un EPOC que es de origen ocupacional, y más aún si ese trabajador fumó, aunque lo haya hecho hace varios años, o si ese trabajador tiene asma y ese asma fue agravado por la ocupación. Entonces, la verdad es que es un desafío interesante para nosotros.
Acá tengo otra pregunta y creo que podemos darla también para Isabel. Dice, ¿hay alguna evaluación de los efectos sobre la calidad del aire que provocaría la erupción volcánica entre otras Las Palmas y su extensión? Bueno, no entiendo bien la pregunta. Si hay algo Si la ya. erupción volcánica en Las Palmas está siendo evaluada actualmente y las consecuencias que pueda traer en la salud respiratoria de los habitantes que están cerca del volcán. Sí, hombre, yo creo que ahora mismo, por lo menos las noticias que conocemos, hay un grupo de científicos que están midiendo, bueno, casi arriesgándose la vida, porque están en unas zonas tremendas, ¿no? Con una protección para el fuego impresionante, que están midiendo la calidad del aire diariamente, ¿no? Y parece que están aumentando el nivel de SO2 del aire, las cenizas, es impresionante, y entonces, pues ahora las autoridades lo que hacen es confinar a la gente en las casas, pero me imagino que todos los pacientes, ahora mismo no se puede evaluar porque no hay esto, pero bueno, no se puede evaluar numéricamente, pero sí que hay, nos dicen los compañeros de allí que están aumentando las urgencias por salud respiratoria, ¿no? Porque se están afectando. Con lo cual, pues desgraciadamente luego veremos las consecuencias, pero sí, claro que sí. Estos son los fenómenos del cambio climático, Eso también que es, tienen sí. que ver con el hombre. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta en la mesa, ya estamos llegando, tenemos 3 minutos y ya finalizamos. ¿Una reflexión, alguna pregunta? Yo simplemente agradecer a las ponentes las magníficas disertaciones que han hecho. Me parece que han sido muy interesantes y que hemos tenido oportunidad de ver las diferentes actividades sobre cambio climático y salud que hay en cada uno de nuestros países. Gracias a las tres. Una pregunta muy rápida para Isabel. Isabel, ¿qué hay de cierto y qué hay más que de cierto, qué hay de evidencia científica que lo sustente entre COVID y mayor contaminación ambiental? Bueno, pues parece que ahora tenemos ya resultados. Durante este tiempo se ha puesto en marcha un estudio en cuatro hospitales de aquí de España, dos en la zona de Vizcaya, en Valencia y en Barcelona, y tenemos ya son resultados preliminares, pero que parece que aquellas personas que han estado expuestos a lo largo de su vida a una exposición crónica a contaminación y han tenido neumonía, han enfermado por neumonía por COVID, su neumonía ha sido más grave, han tenido mayor mortalidad. Es un estudio muy interesante porque tiene que tener en cuenta, o sea, tiene en cuenta todas las variables clínicas, de edad, de tratamientos, de variabilidad entre hospitales. Y parece, todavía son estudios preliminares, pero muy interesantes. Y ya se ha documentado bastante que tiene que ver por la inflamación, ¿eh? La contaminación produce una inflamación, tiene que ver con las tormentas de citoquinas que pueden aumentar, con lo cual, pues bueno, es plausible que aumente la gravedad de la neumonía. Muy bien, pues muchas gracias, Bueno, Isabel. Bueno, pues Julián, no sé si ya estamos fuera de ya tiempo, estamos si te para el parece. cierre. Sí. Yo Estamos ya para el tengo. cierre para que Isabel llegue a tiempo a su próxima charla. Te agradecemos, Muchas Isabel, nos gracias. puedes ir yendo. Ha sido un gusto Gracias. tenerte con nosotros, lo mismo que a Rosa y a Gabriela. Y a mi Le agradezco a participante. Carlos su disponibilidad para poder generar y por contar este webinar, que es el primero de muchos otros que vamos a hacer hacia el futuro. Desde ya agradecemos mucho a CEPAR esta posibilidad que nos han brindado. Somos sociedades hermanas y vamos a seguir colaborando desde este lugar, desde el trabajo continuo y permanente. Y esto genera equipos de trabajo, porque ahora Gabriela está relacionada con ustedes, lo mismo Rosa y con Isabel. Y bueno, esto ha generado quizás una posibilidad de hacer algo en conjunto. Así que a todos los asistentes también que han estado muy atentos y nos han enviado preguntas, también muchas gracias. Y bueno, damos entonces por finalizado el evento. No sé, Rosa y Gabriela, si quieren decir algo. Agradecer a CEPAR y que estemos en contacto para seguir aprendiendo de ustedes, que tienen ya un camino hecho. Y bueno, ya tomamos nota de la charla de la autora, tomamos nota para empezar alguno de esos caminos. Muchas, muchas Bueno. gracias por participar. Bueno, gracias a ustedes por estar también. Carlos, ha sido un gusto y damos por finalizado ambos en conjunto de este evento. Y sí, nos veremos pronto, si Dios Nos quiere. vemos Muchos pronto. éxitos en el futuro congreso que van a tener próximamente. Y bueno, si Dios quiere y las cosas mejoran, el año próximo estaremos allí para compartir las experiencias. Que Ojalá y así tengan muy sea, buen. que estaremos encantados de recibirlos. Cómo no, que Hasta tengan muy luego. buenas tardes Gracias. todos.
Gracias por estar. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.